cargo del doctor Juan Arroyo, que es estudiante de doctorado que estudia en la Facultad de Ciencias y trabaja con Natalia. Bueno, gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que dice ahí, axiomas de separación en espacios normados asimétricos. Primero voy a empezar dando definiciones muy básicas de qué es un espacio normado asimétrico. Y por si las dudas, antes de empezar, aclaro que en los axiomas de separación, es decir, T0 hasta T3.5, en los casos T3 y T3.5 no estoy suponiendo que son Hausdorff. Entonces siempre tengo como que, a lo mejor algunos creen que es redundante, pero las implicaciones no son necesariamente ciertas, si no suponemos T1, por lo menos, ¿no? O sea, voy a hablar de T0, T1, T2, que es Hausdorff, pero cuando diga T3, nada más estoy hablando de que un punto y un cerrado se separan, no estoy hablando que los puntos sean cerrados. ¿Sí me explico? Bueno, nada más es como una aclaración. Es que hay algunos topólogos que es para que son aquí. Que regular implica los más chiquitos, ¿no? Bueno. Entonces empiezo con la definición de espacio normado asimétrico. Supongo que tenemos una función no negativa y consideramos esas tres condiciones. La primera es la conocida desigualdad triangular. La segunda es homogeneidad positiva. Y la tercera, pues no tiene un nombre, pero es lo que está ahí. Si x es un vector no nulo, entonces q de x es mayor que 0 o q de menos x es mayor que 0. Si se cumplen las primeras dos, decimos que q es una seminorma asimétrica. Si adicionalmente se cumple la tercera, decimos que es una norma asimétrica, ya sin el seminorma. A veces, con las primeras dos condiciones, la función la llaman también sublineal. En análisis funcional, por ejemplo, la funcional de Minkowski es un ejemplo de una función que cumple las primeras dos condiciones. La tercera, pues no tiene un nombre, pero de una vez les digo que esta condición, la tercera, es equivalente a que el espacio sea T0. Entonces, por eso es importante. Es la diferencia entre una seminorma asimétrica y una norma asimétrica, el axioma T0. Al par lo voy a llamar, al par x, q lo llamo espacio seminormado o respectivamente normado asimétrico, lo que hacemos naturalmente. ¿Cómo definimos la topología en estos espacios? Bueno, consideramos la bola abierta, bq de x, epsilon, centrada en x de radio epsilon como el conjunto que está ahí, y la bola cerrada, pues como el de arriba pero con el menor o igual. Hay una teoría más grande, si ustedes definen d de x, y como lo que aparece ahí en la primera, por ejemplo, q de y menos x, esto se llama una casimétrica o cuasimétrica, si lo quieren decir en inglés. Y entonces fíjense que en los axiomas de la q, no estamos suponiendo esto de aquí, que q de z, por ejemplo, sea igual a q de menos z. Porque la homogeneidad positiva solo saca escalares con el escalar positivo. Entonces, esto en general pasa en los espacios asimétricos. Entonces, si definen esto como está aquí, d de x, y, en general es distinto de y, x. Y esto entra de algo más general que se llama pues, topología asimétrica. Yo no voy a hablar de estos espacios casimétricos, voy a hablar de unos más sencillos, ¿no? Cuando es con norma asimétrica. Entonces, la topología va a estar dada por las bolas abiertas. Y la bola centrada en X se puede ver como una traslación de la bola centrada en cero. Eso es como espacios normados. Algunos hechos. Estos conjuntos, las bolas abiertas y cerradas, son convexos. Toda seminorma asimétrica induce otra seminorma asimétrica, le llamamos conjugada, con esa regla de ahí. En vez de q de x, calculamos q de menos x. Ahorita voy a dar ejemplos. ¿Y cómo definimos una topología que contenga las dos? Es decir, q induce una topología, q menos induce otra topología. Entonces se pueden tomar la topología más pequeña que contenga esa, que sea más fina que esas dos. ¿Y cuál es la norma asimétrica en este caso? Pues se define así. Se toman el máximo de q de x y de q menos x. Esta es simétrica. Simplemente, pues pongan ahí menos x y vean que les da lo mismo que el x.
Entonces esta es una seminorma simétrica en el sentido usual. Si la Q era norma asimétrica, esta es norma en el sentido usual. De hecho, la bola, la norma que le llamo QS, se puede calcular como la intersección de las bolas asimétricas. Ahorita voy a dar ejemplos. Entonces, decimos que P y Q, dos seminormas asimétricas en X, son equivalentes si pasa esto de aquí. Intuitivamente es lo de siempre, que si las bolas de un espacio las puedo meter en las otras, y viceversa, entonces las normas son equivalentes. Si son equivalentes, generan la misma topología. Cuando una seminorma simétrica Q va a ser equivalente a la seminorma simétrica QS, cuando pase esta condición. Es decir, que la bola con Q se pueda meter en alguna bola con QS. Cuando pasa eso, ambas generan la misma topología. Es decir, cuando pasa esta condición, aunque la norma sea simétrica, aunque la norma sea asimétrica, induce una topología normable. Bueno, también tenemos esto de aquí. Todo espacio seminormado asimétrico es un grupo paratopológico. Hablaron un poquito de eso. ¿Qué quiere decir? Que la función suma es continua. Y en general no es grupo topológico. ¿Qué quiere decir? Que la función inversión, sacarle el inverso aditivo a cada vector, puede no ser continua. Entonces aquí vale la pena recordar que en grupos topológicos el axioma T0 implica a todos los demás hasta T3 y medio, con Hausdorff incluido. En grupos paratopológicos no pasa, de hecho cada T0 no es equivalente a T1 ni T1 es Hausdorff, y así. El motivo de esta plática es esto, como estudiar un poco qué pasa con los axiomas de separación, no en grupos paratopológicos, sino en una clase más pequeña, los espacios normados asimétricos. Y esto es algo curioso, la bola cerrada, tal como la definimos, no necesariamente es un conjunto cerrado en X, Q. Le seguimos diciendo bola cerrada porque pues, se parece a las bolas en los espacios métricos, pero hay que tener cuidado. De hecho, es una condición muy fuerte que la bola sea cerrada. Al final vamos a ver qué implica eso. Bueno, ahora voy a dar un montón de reglas para definir normas asimétricas. En un espacio vectorial, real, siempre le estoy suponiendo que es real, nos tomamos U un convexo y absorbente. Absorbente es justo lo que quiere decir ahí, que para todo X existe T, tal que T de X está en U. ¿Qué quiere decir eso? Perdón, lo escribí mal. Bueno, es equivalente, pero lo que quería escribir ahí, lo corrijo aquí, es que X está en T, U. Es decir, pasamos el T para acá. Pero son equivalentes, no importa. Intuitivamente, esta regla quiere decir qué tanto tenemos que achicar... que el convexo lo podemos achicar o agrandar lo suficiente para que contenga cualquier elemento que queramos. Y definimos la funcional de Minkowski. Esta se ve mucho en análisis funcional, aparece en los teoremas de Hamvanach, por ejemplo, con esta regla. El ínfimo de los T's, tal es que X está en T, ahí sí está bien escrito, perdón por el error de arriba. Ese sí, intuitivamente quiere decir cuál es el mínimo T tal que el convexo U se traga al X. Entonces, esta de aquí siempre es una norma asimétrica, siempre que U sea un convexo y absorbente. Y además, U casi siempre va a coincidir con las bolas. Es decir, está entre la bola abierta y la bola cerrada. ¿Cuáles puntos pueden quedar fuera? Bueno, los que tengan Q, norma Q igual a 1, posiblemente, ¿no? Y además, la conjugada, la que les hablé al principio, la norma asimétrica conjugada Q menos, se calcula reflejando al convexo. Entonces podemos dar un montón de ejemplos. Te toman un espacio vectorial real y un convexo absorbente y tienen una norma, una seminorma asimétrica. Por ejemplo, consideren X igual a R y U1S de ahí, tiene que ser abierto en el menos infinito, no lo estamos considerando extendido, perdón. Se toman ese convexo y entonces por la funcional de Minkowski eso les da una norma asimétrica. Q menos me da una norma conjugada y ¿quién es la bola? La bola cerrada es reflejar el primer conjunto. Además, la bola con la QS, que por si las dudas recuerdo quién es, la voy a estar usando entonces lo quiero recordar. QS de X, acuérdense que era el máximo. Entre Q de X, Q a la menos.
Y además, la bola en QS se calcula como la intersección de estas de aquí. Entonces, ahí se intersectan esos dos convexos, el de Q y Q menos, le sale el intervalo menos 1,1 y se puede calcular que la norma que induce esta de aquí, la QS, es el valor absoluto usual. Entonces, observación, el complemento de la bola cerrada es el intervalo 1, más infinito. No contiene abiertos, porque todos los abiertos son como intervalos no acotados hacia la izquierda. Entonces, como tiene interior vacío, no contiene abiertos, tiene interior vacío, el complemento no puede ser abierto. Entonces, la bola cerrada no es cerrada, es un ejemplo de un espacio de lo que les decía. La bola cerrada no es un conjunto cerrado. Tómense este ejemplo, U2 igual al intervalo menos 5,1. Como en este caso nos estamos tomando un intervalo que es acotado en el sentido usual, aunque la norma salga asimétrica, induce la misma topología. Bueno, este es otro ejemplo. Consideren este convexo. Es los x, y, tal que y es mayor o igual que x cuadrada menos 1. Es lo que está como el interior geométrico de una parábola. Y aquí se ve más o menos, ¿no? El u es el de arriba. Y el reflejado, el de la norma conjugada, es el de abajo. La bola en la norma QS es la intersección. Y eso ya es una norma simétrica en el sentido usual. Bueno, esa es otra forma de construir normas asimétricas. Toman un espacio normado latiz. No sé si todos sepan qué significa eso. Latiz o retícula, creo que retícula dicen los españoles así en vez de latiz. O no sé si nosotros decimos retícula, yo le puse así. Es decir, un orden parcial que satisface estas tres condiciones. Las primeras dos es que las operaciones son compatibles con el orden parcial. Y lo de latiz y retícula es que cualesquiera dos elementos tengan un supremo, una mínima cota superior. Pero, ¿cómo se relaciona la norma? Bueno, definen la parte positiva de un elemento como el supremo de x y 0, la parte negativa como el supremo de menos x, 0, y definen algo que parece un valor absoluto, como la suma de la parte positiva con la parte negativa. Y entonces, adicionalmente, se tiene que cumplir esta condición, que si la norma, que si el valor absoluto de x es menor o igual que y, entonces la norma de x es menor o igual que y. Esto es la definición de que un espacio normado, de un espacio normado latiz. Con estas condiciones, ¿cómo podemos generar una norma asimétrica? Pues de la siguiente forma, se consideran la norma de la parte positiva. Esto da una norma asimétrica. La conjugada se calcula como la norma de la parte negativa y la norma que genera la norma asimétrica es la norma usual. Bueno, por ejemplo, Rn con su orden natural, no lo definí, perdón, pero orden natural pues quiere decir coordenada, coordenada. ¿Cuándo un vector va a ser menor o igual que otro? Si coordenada, coordenada, sus escalares son menor o igual. Y entonces la norma que induce este latiz es el máximo de las partes positivas. Uno más general, se toma el espacio de funciones continuas con el orden puntual, cuando una función es menor o igual que otra, si en cada punto es menor o igual que otra, y se toman esta norma asimétrica, es la que genera la latiz, el máximo de la parte positiva de la función, bueno, de las partes positivas en cada punto. Bueno, entonces ya empezamos con axiomas de separación. Se toma un espacio seminormado asimétrico tal que Q no es una norma asimétrica. Si se acuerdan de las definiciones, la diferencia está en esto de aquí. Si no es norma asimétrica, puede existir un X distinto de 0 tal que Q de X sea igual a 0 y eso sea igual al Q de su inverso. Entonces pasa esto de aquí. Para toda epsilon mayor que 0, se tiene que X está en esa bola y 0 está en la bola de x, epsilon. Por ejemplo, ¿eso por qué? Porque para que x esté en la primera bola, la que está escrita, ustedes tienen que tener que la q de x menos 0 sea menor que epsilon. Pero por hipótesis, estamos suponiendo que esta es 0. Entonces, lógicamente, es menor que epsilon. La de este lado igual, ahora le sale el menos x, que también es menor que epsilon, entonces pasa esto de aquí.
Pero estas son las vecindades básicas del espacio. Entonces, fíjense lo que está pasando. Toda vecindad del cero, porque epsilon es arbitrario, contiene a x. Y toda vecindad de x contiene al cero. ¿Eso qué quiere decir? En términos de axiomas de separación. No es Hausdorff, pero de hecho no es T0. ¿No? Porque T0 es que exista un abierto que tiene a uno y que no tenga al otro, o viceversa. En este caso, todos los abiertos que tienen a uno, tienen al otro, y viceversa. Entonces, este espacio no es T0. Entonces, como corolario, un proceso inverso se puede hacer. Es decir, es como un sí solo sí. Entonces, como corolario, tienen lo siguiente. Son equivalentes que X es T0 y que Q es norma asimétrica, es decir, la condición que dimos al principio. Y todo eso es equivalente a que la bola unitaria no contiene rectas. Entonces, lo que está pasando es lo siguiente. Tómense, por ejemplo, un convexo en R2 que contenga rectas, por ejemplo, uno muy grande, algo así. Y el convexo es todo esto, ¿no? Entonces, este espacio no es T0, si se toma la funcional de Minkowski de este convexo. Se les genera una norma asimétrica que no es T0. ¿Perdón? Pero puede sumar un cociente por el... Sí, claro. Sí, pero bueno, entonces este de aquí no es T0, porque no cumple, porque contiene rectas, entonces no cumple la tercera condición, entonces no es T0. Algo muy similar, es decir, con las mismas, la misma talachita, pueden probar este de aquí. Cuando un espacio asimétrico, normado asimétrico, es T1, sí, solo si todo vector distinto de cero tiene norma asimétrica positiva. Y esto se va a traducir en que el convexo no contenga rayos. Entonces, recuerden el ejemplo de la parábola. Esta parábola no contiene rectas, entonces es T0, es una norma asimétrica. Pero si contiene rayos, por ejemplo, este. De hecho, creo que es el único rayo que contiene. Inicia aquí, ¿no? Entonces, aunque es T0, no es T1. Bueno, entonces la condición T1 es equivalente a que este convexo, la bola unitaria, no contenga rayos. Pero en dimensión finita es como una caracterización. En dimensión finita ocurre esto. En dimensión finita todo convexo contiene rayos, sí y solo si el convexo es no acotado. Es decir, si ustedes quieren ahora un convexo que no contenga rayos, la única forma es un convexo acotado. Quiero dar uno que no sea simétrico, entonces, por ejemplo, algo así. Ese no es simétrico. Entonces, este espacio, entonces, para resumirlo, este no es T0, este es T0, pero no es T1, y este es T1. Este es palomita. Y entonces así como se va formando. Pero si se acuerdan, todo convexo acotado, lo dije al principio, pero lo vuelvo a repetir, si la bola unitaria es acotada, en el sentido usual, porque solo hay una norma aquí, por ejemplo, aquí hay una bola simétrica que lo contiene, entonces es normable, por la norma euclidiana. Entonces, en este caso, como el espacio es normable, T1 implica todo, o sea, es métrico, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso en axiomas de separación? Pues que implica todos los axiomas de separación que conocemos, bueno, los que se valen en espacios métricos. Entonces, si queremos dar un ejemplo de algo en donde esto no pase, tenemos que irnos hasta dimensión infinita. Eso es lo que acabo de decir. Que X sea T1 es equivalente a que Q es equivalente, perdón, la redundancia, a una norma. Bueno, en dimensión infinita, tómense el siguiente convexo. El espacio es L infinito y se toman L infinito intersección, no sé cómo decirlo, si lo ven todos cuál es ese convexo, es como que en cada coordenada se va haciendo más grande. Entonces, como que no va a resultar acotado, bueno, se puede ver que no es acotado, pero como en cada coordenada siempre se queda acotado, al menos parcialmente, este conjunto no contiene rayos. Entonces, este espacio es T1,
pero no es acotado, no pasa lo que pasa en dimensión finita. Bueno, esto ya es T1, ahora nos vamos a Hausdorff. Si tienen una norma asimétrica, pueden considerar esta función de aquí. Esta es una seminorma en el sentido usual. La regla no tiene ahorita como mucha... pues no importa cuál es, pues. Pero esta función caracteriza que el espacio sea T2. X es Hausdorff, sí y solo sí, pasa esto de aquí. X distinto de 0 implica que esta función es positiva o evaluada en X. Por ejemplo, se toman AX, el espacio de sucesiones cuyos términos son 0 salvo una cantidad finita, con su orden natural, otra vez me refiero al orden coordenada-coordenada, y definen esta de aquí. Q de X va a ser la suma de estas normas latices. El 1 aquí quiere decir la norma usual en L1, el 2 también la norma en el espacio L2, el de Hilbert. Y los mismos que probaron este teorema, estos que puse acá, García Raffi, Romaguera y Sánchez Pérez, probaron que este es un espacio Hausdorff, pero su norma asimétrica no es equivalente a una norma. Entonces, el espacio no es normable. Y respecto a la regularidad, sabemos lo siguiente. Si un espacio normado asimétrico cumple que su bola es cerrada, recuerden que hay espacios cuyas bolas cerradas no son cerradas, si cumple que esta bola es cerrada, entonces el espacio es T3. Pero hay algo muy chistoso. Recuerden que estos espacios son grupos paratopológicos. Apenas en 2014, o 2015 creo, Rapsky y otro tipo cuyo nombre no me acuerdo, ahorita los escribí, Banach o algo así, probaron que todo grupo paratopológico regular es completamente regular. Es decir, esa implicación es la única que se vale en grupos paratopológicos. Es lo que está aquí. Todo grupo paratopológico T3 es completamente regular. Estos son grupos, los espacios normados asimétricos son grupos paratopológicos. Entonces, si la bola es cerrada, implica regular y, por lo tanto, implica completamente regular. Y aquí agrego Hausdorff porque, no sé si muchos se acuerden, que como las normas asimétricas son T0, T0 más completamente regular implica Hausdorff. No sé si se acuerdan de ese teorema. Entonces, aquí puedo agregar que incluso el espacio es Hausdorff. Nada más para terminar. El siguiente ejemplo, se toman, este ya lo había definido, el espacio de funciones continuas con la norma latiz, el máximo de la parte positiva. Este espacio, de hecho, no es T1, no es T1, pero este subespacio con la integral es completamente regular y Hausdorff. ¿Por qué? Porque satisface esta condición de acá. La bola es cerrada, es fácil probar que la bola es cerrada. Entonces, este es un ejemplo de un espacio asimétrico, tal que es completamente regular, y Hausdorff. Y ya para terminar, nada más una observación. En realidad, los otros espacios que di, este, que también es infinito dimensional, este es Hausdorff. Y este, el del convexo que no contiene rayos, también se puede probar que la bola cerrada que definen las normas asimétricas es cerrada. Entonces, esto también es completamente regular y Hausdorff. Este de aquí también es completamente regular y Hausdorff. Y, de hecho, estos de aquí, estos sujetos, dedicaron un artículo completo a espacios asimétricos Hausdorff. Pero es chistoso que nunca dan un espacio T1 que no sea Hausdorff. Y yo tampoco lo he podido encontrar. Los espacios que di aquí, todos son T1 y también Hausdorff. Y de hecho, completamente regular, porque su bola es cerrada. Entonces, no sé si ellos no dieron un ejemplo porque consideraron irrelevante el dar un ejemplo, o porque realmente no se ha encontrado un espacio T1 que no sea T2. Entonces, como una pregunta en la que estoy trabajando. Yo creo que T1 implica T2. Y no sé si T2 implique regular, pero eso lo pensaré después. Bueno, eso. Gracias. ¿Alguna pregunta para Héctor? En resumen, no sabes si T0 sí sabes que no implica T1. Sí, por ejemplo, aquí. Sabes que T1 implica Hausdorff.
y no sabes si Pavlov implica regular. Ajá, exactamente. Regular sí. Implica completamente tico. Ajá, porque y es. Y también se podría preguntar si tico no implica, por ejemplo, normal. O sea, ah, no lo he pensado. No, bueno, aquí hay como una trampa, porque depende de lo que entiendas por normal, ¿no? Por T4. Si incluimos que esta cosa no implica T1, entonces sí te puedo dar ejemplos de T4 que no sean T1. Sí, perdón, es lo que quise decir. T1 no implica T4. Ajá. Pero con T1 no sé. Ah, ok. Sí. Sí, no sé si tico no implica normal. Bueno, con esto sí se conoce que no se. Los axiomas no se revierten salvo regularidad y tico no. Y incluso los grupos topológicos hay tico no que no son normales. Sí, exacto. Pero esto tiene una estructura muy fuerte, ¿no? Entonces, por eso es mi pregunta de que si tico no podría implicar normal. Sí, sí, no lo he pensado mucho, pero sí tengo en mente la pregunta. Sí, claro. Sí, he estado más concentrado en ver si T1 implica T2, pero sí es difícil y no creo que el si hubiera un contraejemplo, no creo que sea tan sencillo. Bueno, es mi intuición. ¿La primerita? Sí. Aquí. Entonces, primera es compacidad. La primera es convexidad, ¿no? La primera condición es convexidad. Sí. La segunda condición nos está diciendo que están los rayitos. ¿Cierto? O sea, que si esto, rayos acusados del 0 al 1. O sea, que sí. Está llenito. Y la otra normalmente mete al 0 en el interior del conjunto cuando está la simetría. Ah, el 0 en el interior del conjunto. Sí, o sea que la tercera te dice que el conjunto es centralmente simétrico cuando no está en espacios normados. ¿Centralmente simétrico? O sea, ah, cuando. Pero cuando. En espacios normados sí. Pero en espacios normados tienes esta condición. Exacto. Entonces con las tres, uno tiene. O sea, el teorema este de Minkowski que te dice: las bolas de estas normas son los conjuntos compactos, convexos, centralmente simétricos. ¿Compactos hay que pedirle? Cuando, sí, en dimensión finita, perdón. Si estamos en dimensión finita, tengo la caracterización de cuerpo convexo centralmente simétrico, okay. Entonces bola de norma. Y acá, ¿cuál es? Es que me confundí. Acá, ¿cuál? ¿Hay una caracterización así? Sí, toda. O sea, es lo mismo, si te tomas cualquier espacio asimétrico, sí, si quieres. Y entonces agarras este de aquí, cerrado, y te tomas este como el convexo. Sí, pero lo que te preguntaba es, yo estoy pensando que aquí todas las que van a ser las bolas de eso, una idea primera es, son los conjuntos acotados convexos, están dentro de eso, ¿no? Bueno, acotados en normados, pero aquí no necesariamente son acotados. Con estas condiciones no necesariamente te ha acotado. No. Porque, pues, bueno. Sí, o sea, aquí al convexo lo único que le tienes que pedir es que sea, perdón la redundancia, convexo y absorbente, ya con eso. Sí. Esas son todas las bolas. Sí, así se ven todas las bolas, en espacios asimétricos. Y sí, en espacios normados, pues sí hay que pedir que sea centralmente simétrico y no me acuerdo. Y cuando dices acotado, supongo que no te refieres a ser acotado en la norma simétrica. No. Más bien en el conjunto. Ajá, cuando digo acotados, me refiero a acotados con esta norma. En dimensión finita equivale a que sea acotado en el sentido usual, porque todas las normas son equivalentes. Sí.